Se ha hablado de la posibilidad de que Francia asuma un compromiso económico histórico con la vecina nación de Haití, en aras de reparar, supuestamente, el daño que la gran potencia le ha propiciado a dicha nación. Un daño que, según la teoría de la gran víctima, ha obligado a que Haití se mantenga replegado. En esa misma línea de relato están también Canadá y luego Estados Unidos de Norteamérica. A mí, como usted imaginará, me parece absurdo hacer que la generación del tiempo presente de cualquier país asuma una responsabilidad histórica de cara a un hecho que se perpetró en el pasado por sus, la generación que dio vida a la existente. Eso es totalmente absurdo e incluso quiebra, la línea de la responsabilidad. La responsabilidad como tal es individual y directa. Y así como usted no puede hacer o pretender que yo pague por los delitos de mi padre, ya sea económicamente o incluso a nivel punitivo, pues de esa misma manera le cabe dicho principio a las naciones. Es absurdo. Ahora bien, luego de dicho esto, yo quisiera que eso se llevara a la práctica. Amén de que la USAID le hizo un donativo a dicha nación, a los vecinos, de 60 millones de dólares. También se habla de un préstamo del Fondo Monetario Internacional para Haití, que es una suma considerable. Pero yo quisiera que Francia le hiciera esa especie de indemnización a Haití. Si son 21 mil millones de dólares, que es una cifra que he escuchado y que, desde luego, no estamos hablando de poca cosa. Si fuesen 21 mil millones de dólares, claro que eso da para por lo menos arrancar y construir o levantar los cimientos de algo sólido a mediano plazo. Pero a pesar de que a mí no me gusta la idea de hacer que la generación presente pague, que también hay que ver, la responsabilidad en aquel entonces de Francia, pero amén, ese es otro tema. Yo en esta ocasión quisiera que le paguen. Yo quisiera en esta ocasión que Francia le dé, si son 21 mil millones, que caramba, Francia le pague ese dinero. Para que entonces dicha nación quede en evidencia. Me refiero a Haití. Y se demuestre ya de manera palpable y fehaciente que absolutamente nadie tiene la culpa de su desgracia. Yo soy el primero que quiere que todos los millones de dólares o euros, repito, la suma tentativa es 21 mil millones, se le paguen a esa nación. Porque van a quedar en evidencia. Y van a quedar en evidencia porque van a cometer locuras económicas propias de una cosmovisión que corre de manera paralela al capitalismo. En esa nación no se sabe lo que es expansión del consumo. En esa nación no se sabe lo que es básicamente la idea del costo marginal, por citar términos claves de la economía, pero sobre todo de la economía capitalista. Yo soy el primero que quiere que Francia le pague todo ese capital a Haití. Todo ese dinero. Para que el resto del mundo vea cómo los haitianos, oigan bien, cómo ellos van a, entre comillas, invertir ese dinero. De una manera que no solo va a garantizar que seguirán siendo pobres, sino más bien que incluso hará que sean más pobres. ¿Y por qué? Bueno, pues porque inmediatamente ese dinero comienza a entrar a Haití. Eso va a generar conflictos en las élites que se van a disputar, guiadas por un espíritu canibalista,
ser las receptoras finales de esos fondos para programas sociales, para construcción de carreteras, para infraestructura económica, pero van a chocar entre sí, van a agudizar el caos, porque lamentablemente el trabajo que hay que hacer en esa nación para que levante vuelo es un trabajo de 30 o 40 años de ocupación, en donde una cultura como la china, como la norteamericana en su mejor momento, al ir de generación en generación, vaya literalmente solapando, sepultando esos elementos culturales que no son cónsonos a la creación de riqueza. Señores, porque la creación de riqueza depende de hábitos. Los hábitos se dan con patrones. Y nada mejor para propiciar eso de una manera orgánica que la cultura. Por ejemplo, en Europa, la gente es amante de ser puntual. Pero en América Latina o en muchos países de América Latina, donde no se maneja la noción de la puntualidad, por ejemplo, República Dominicana, desconocemos e ignoramos que esa puntualidad propia del inglés es un asunto que viene porque en el seno de la revolución industrial, en la primera fase de la misma, a los trabajadores, a los obreros, se les obligaba a ser puntual. ¿De qué manera? A través de las sirenas, que, digamos, a una hora X levantaban a toda una población, porque el obrero tenía que estar a las 8 de la mañana en el trabajo. Esa campana sonaba, por ejemplo, despertaba a todo el mundo, la gente tenía ya un tiempo suficiente para bañarse y salir o comer o desayunarse, en fin, y estar a las 8 o a las 9 en punto en su trabajo. Pero aplicar eso generación tras generación hizo que ya quedase en el ADN del británico ser puntual, de una manera que no era forzada, sino más bien orgánica. Ese es un ejemplo, digamos, microscópico de por qué en esa nación, más que dar dinero, dizque para ayudarlos a salir de la pobreza, lo que hay que hacer es que la próxima ocupación que se dé, si es que se da, sea un proyecto, señores, un proyecto a largo plazo de no menos de 30 años. Ya tenemos en la historia reciente, del siglo XX hacia acá, tenemos dos ejemplos, o sobre todo uno, de que eso es posible. Es el caso de Japón, en donde tras una larga ocupación norteamericana, ese pueblo sin tener que obliterar o desaparecer para sí su propia cultura, abrazó elementos de la cultura norteamericana que tras, digamos, combinarlos con la suya, hizo de esa nación un país próspero. Amén de las crisis económicas que le afectaron de manera particular, pero Japón, en sentido general, es uno de los países más prósperos del mundo. En Haití no es un asunto de dar dinero, de prestarlo, donarlo, porque ¿qué hace usted dándole, por ejemplo, 20 millones de pesos, de dólares, a una persona que es derrochadora, a un individuo que no tiene, digamos, noción de gerencia? Y le voy a decir dónde está el gran problema en donarle o prestarle dinero a esa nación. En el hecho de que como nunca han pasado históricamente a una fase en la cual ya el acceso a bienes de consumo que garanticen su supervivencia, entiéndase bienes básicos, como ellos no han pasado de esa etapa, no conocen una fase en la cual se da un modelo económico que se articula para producir riqueza. Entonces, eso significa que todo dinero que se le dé a Haití será administrado desde la concepción misma de la escasez, entiéndase,
Lo que se tendrá en manos cuando no se los roben, porque esa es otra posibilidad de que se roben ese dinero, pero si hay dos o tres políticos serios, cuando vayan a aplicar eso, créanme que lo que van a tener como prioridad es que la gente no se muera de hambre. Y al tener eso como prioridad, no van a dar ni un solo paso para crear un modelo económico que genere riqueza. Riqueza en términos de bienes acumulados. Bienes ahí o la capacidad de producir más allá de lo que se consume. Yo no sé, e infiero que es un gran reto para quien se adentre en esto, llevar a ese país a un punto tal de desarrollo económico que propicie que, digamos, que ellos generen riqueza. Pero me temo, y lamentablemente no creo estar equivocado, que mientras no se le dé respuesta a esa fase en la cual Haití incluso tiene deficiencias a nivel de bienes básicos, sobre todo para la población, se pueda manejar con criterio sumas considerables a partir de los 300, 500, 1000 millones de dólares. Otra cosa que voy a decir, a mí como dominicano no me molesta en lo absoluto que esa nación al final del día tenga un desarrollo económico y social por encima de la República Dominicana. Porque lo que yo veo es que si esa nación llegase a tener un desarrollo económico y social por encima del nuestro, aunque sean más desarrollados, pero al menos nuestra existencia, al menos nuestra dominicanidad no se verá en peligro. Porque ya al ser una nación más próspera y más rica, pues se sobreentiende que el haitiano no tendrá necesidad de emigrar a República Dominicana. Tal vez, como se dice, que en un momento ocurrió, sería el dominicano quien se viese obligado o estimulado a ir a Haití. Pero yo prefiero eso. Prefiero cualquiera de los dos escenarios y no tengo problema con un Haití rico y próspero. De hecho, quisiera que así fuera, porque reitero, lo veo como una garantía para la dominicanidad. Pero en síntesis, yo quiero que a esa gente le den no 20 mil, no 100 mil millones de dólares. Para que el resto del mundo vea entonces, al cabo de 10 años, si en verdad la culpa la tenía Francia, si en verdad la culpa la tenía Canadá. Es muy cómodo, es muy fácil siempre echarle la culpa al otro. Cuando yo veo una persona, un ministro o un país, por ejemplo, el país echándole la culpa a variables históricas exógenas, el ministro echándole la culpa al burócrata que estaba antes que él, y al hombre o a la mujer que le echan la culpa a fulanito Pérez, a Juancito Pérez de su desgracia, yo sé que estoy ante un acto de mediocridad. Y ocurre que la mediocridad no es solo de los individuos. La mediocridad es también de las naciones y de quienes la dirigen. Porque un país, una nación, no se dirige de manera autónoma. La dirigen personas, hombres y mujeres, a los que nada humano le es ajeno. Entre esas cosas está la corrupción, la molicie, la ludopatía, la mentira, entre otras tantas cosas. Quiero que a ese país Francia le pague su compromiso histórico. Que se lo pague. Y vamos a darle 10 años y verán ustedes que al cabo de esa década Haití seguirá estando no igual, sino más bien peor, por lo que ya expliqué.